camión doble remolque dando vuelta ahí. ¿Cómo le hará para salir? ¡Uy, güey! El circo. Dato cultural sobre la Diana. La Diana solamente ha ido como 2 o 3 veces al circo. Nada más. Bueno, morros motorras, como ya se me acabaron las calcas y pues me he encontrado mucha gente que, pues, que quiere sus calcas y me ve, me dice, oye, dame una calca, y yo así de, ah, chale, no tengo, me siento coda, no sé. Así que pues ya mandé a pedir mis calcas con Chax Motos. Chax Motos es quien me hace mis calcas. Chax Motos tiene un canal de YouTube para que pasen a verlo. Tiene muy buen video, muy buenos videos. Tiene una moto Avenger y se avienta haciéndole reparaciones ahí 2 que 3 chidas. Y también ahí mismo, pues él también le fabrica sus calcomanías a Motos y Locos TV, o sea, a Leoncillo, como ven. Entonces ahorita es a donde voy a verlos, ya que Leoncillo, pues, digamos que vivimos un poquito cerca y es un punto medio para nosotros. Así que ahorita los vemos. ¿Qué onda, morros motorros? Aquí ando con Chax, el que nos hace las calcas. Y vean, él tiene una Avenger que poquito se alcanza a ver. A ver, préndele. Ajá. Préndele para que vean. Ahora sí. Es una Avenger 220, ¿sí, verdad? Una Avenger 220. Todavía es 220. Todavía. Así que si quieren pasar a ver su canal, por favor. Sí, pasen a verlo. Por favor. Él nos hace las los stickers que ya nos hacían falta. Así que, y ahorita va a llegar el intro porno, lo hice yo. Así, él hizo el intro porno, así que si quieren intros también háblenle a él. Pasen a ver su canal, ahí está en la descripción. Perdón, estoy despeinada porque acaba de llegar la moto, pero sí, así son las cosas. Y los que piensen que Diana está chaparrita, no es cierto. No, no estoy chaparrita. Mide 1.80. Vean. Veanla. No mide 1.80, pero sí, estoy alta. No, pero casi. Y aquí, tiquereando con el Leoncillo de Motos y Locos. Vean, va a estrenar la inauguración de la plantilla, no, planilla, ¿eh? De la planilla. De la planilla, de la planilla. Ahí está. Ay, güey, se me reprobé cortado en el kinder. Recortes. Que regrese a kinder. Hay extraordinario. Hay extraordinario. Se le va, lo, ¿cómo se llama, pinche, esas que son de... sí. Que te acreditan aquí en un examen? Sí, no, ahí está. Se le va de cositas. Y chequen, ¿qué tal? De Night Motovlog, su sticker, porque él no tenía, ya, ahí está, y vean, chequen nada más, en primicia, pinche sticker manía aquí a la verga, aquí en la gasolinera, Motos sí. Y Locos, y vean, el nuevo, si quieren ver esto, también en su canal, yo recortando su sticker de Motos y Locos, bien mal recortado, mira, yo creo que a mí me deberían regresar. No, así lo armamos. Y su canal de Caminando Ando. Patrocinado. Ah, no, ese. Patrocinador oficial. Es el patrocinador oficial. O no sé quién patrocina a quién, güey. ¿Sabe? ¿Quién sabe? Motos y Locos patrocina a Caminando Ando, güey. Porque él solo no se paga. Goen. Junto con el Chax, obviamente. Sigo aquí, no me digo. Sí, pues aquí este sigue. Güey, se hace el diseño. Todo. No lo dejamos sí, ir a su casa. No. Ve esto, nos vemos en el canal de Leoncillo. Y bueno, morros, aquí está el Leoncillo con su MB Hornet de MB, guardando sus stickers que no sabe ni dónde, pero ahí la lleva. Moto no nona, chida, chida. Chequen ese sonido. ¡Tarán! Sonido chingón. Escupe tornillo se llama. La Kalashnikova. Y de este lado está la del Chax, la Avenger 220. Chan, 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 chan.
Y como quiero irlos grabando, porque ellos no traen camarita, creo que Chuck sí trae camarita. Pues vamos a ver para dónde nos vamos. Y ahí me dicen ustedes cuánto le ponen de calificación. ¿Qué pasó? Casi se le mete al carro. Vamos a hacer observaciones diarias del leoncillo. Creo que no le gano. Pues claro, una FT-125. Traía un lazo ahí colgando. Apenas le iba a decir. Sí. Traía su desmadre ahí. Su hilo ahí tirado. De la muerte. Imagina, se le enreda la. Se le enreda en la cadena y ya valió. ¿La cadena? No, qué miedo. Mira. ¿Ya viste eso? Del circo Ataide. La jaula de la muerte, ¿eh? Sí, la jaula de la muerte. Solo por eso la vendí a ver. Esa madre, qué pedo, ¿verdad? ¿Qué se le habrá ocurrido? Pues quién sabe, pero da mucho miedo eso. ¿Sí te aventarías? Milimétrico el pedo, ¿no? O sea, para. Sí, pasan, se meten hasta 8. Luego cuando se incorporan. Sí. Pasan así como a pasarte así, luego así, no mames. O sea, ¿cómo le mides la velocidad a la que vas tirando ahí, no mames? Y luego. Se ponen unos en el centro a jugar. Aquí hablando de la jaula de la muerte. Y si no saben cuál es esa, es una jaula redonda donde se meten varios motociclistas a dar vueltas. Y pues en esas vueltas está como muy raro que choquen. Que por ahí les voy a dejar una captura del. De la jaula de la muerte está de muerte. Cuídate, bye. Y bueno, ¿qué les pareció la aventura con Leoncillo de Motos y Locos? Que no quiso invitar los tamales, que nomás nos platicó y nos dijo que están buenos, pero no nos invitó absolutamente nada. Changos. Y eso fue todo, queridos morros motorros. Yo que ya ando por acá, por mi casa. Casi somos vecinos estos canijos, este canijo y yo. Pero qué más les puedo decir. Que se cuiden un chingo. Nos vemos en un siguiente video.